Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a este directo donde vamos a pintar este cuadro que tengo aquí debajo y que es una obra maestra de Caspar David Friedrich, que es uno de mis artistas favoritos. Y es que hace poco escuché a alguien que decía que no se aprendía nada copiando. Y no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que hay que copiar a los grandes maestros. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Copia como un artista. Y hay que copiar sabiendo cómo se copia. Y hay que copiar para mejorar. Y se me ha ocurrido que podríamos pintar un cuadro de Caspar David Friedrich, que es uno de mis artistas favoritos, ¿vale? Es uno de mis referentes indiscutibles y absolutos. Pero vamos a pintar uno de los facilitos, porque tiene muchos y muy complicados. De hecho, vamos a empezar por este de aquí, que creo que nos lo podemos quitar en 2 o 3 horas. Yo creo que sí, y que es bastante sencillito, y puede que más adelante en el futuro pintemos algún cuadro más complejo de Caspar David Friedrich, pero si os gusta la idea, podemos pintar cuadros de Sorolla, o de Antonio López, o yo que sé, o de algún artista que os guste mucho, y yo creo que es una buena idea, sobre todo para comprender la luz, la composición, más o menos cómo trabajaban estos maestros con estos elementos tan importantes de un cuadro. Pero bueno, antes de enrollarme a hablar, varias cosas. La primera de ellas y la más importante de todas, os doy la bienvenida a este directo y me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estáis viendo para mandaros un abrazo y un saludo. Como siempre, muy buenas tardes, noches, mañanas, días, madrugadas, desde Zaragoza, Aragón, España, desde donde me estáis viendo, y ya empiezo a leer. Y aquí tengo pues Asturias, Asturias, patria querida. Buenas tardes desde Talavera de la Reina, ciudad de la cerámica. Pues te puedes creer que en Talavera de la Reina di yo una charla, di un curso de verano hace 2 años, hace muy poquito. Sí, sí, en Talavera de la Reina, precioso, precioso, precioso. Y ahí va, que se me va esto, que se me va el chat. El Medano Tenerife, desde Lima, Perú, la capital. Un beso desde Bolivia, desde Zaragoza, muy buenas, Anet. Saludos desde Brasil, desde Ginebra, como siempre, confitada. Oye, pues mejor, ¿no? Yo creo que estamos ya todos un poco confitados. Desde Terrassa, desde Júpiter. Ojo, pues en Júpiter va mal el wifi, ¿eh? Espero que tengas buena cobertura desde allí. Desde, espera que me estoy yendo, desde Yucatán, México, 11 de la mañana, sí, buena hora. Desde Sevilla, desde Bilbao, desde Chile, desde China. Madre mía, lleva siendo hora de que alguien se fuera hacia el otro lado del mapa, porque los tengo a todo el mundo hacia la izquierda de España. Muy buenos días. No, China, noches, super noches para ti. Un saludo desde París, desde Sevilla, desde Argentina, desde Bogotá, desde Viena. Qué bonita es Viena. Muy buenos días desde Houston, Texas. Muy buenos días. Desde Madrid, Almuñécar, Costa Tropical, desde Bilbao, saludos, desde Medellín, Colombia, Pereira, Colombia, hay muchos colombianos, ¿eh? Argentina, Santiago de Chile, Sevilla, Buenos Aires, Freiburg, por cierto, Caspar David Friedrich era alemán, y hoy vamos a pintar uno de los grandes maestros alemanes. Un saludo desde Costa Rica, Centroamérica, desde París, desde Neptuno, desde la Patagonia Argentina, wow, estás muy abajo, ¿eh? Desde la Patagonia Argentina y desde Ayacucho, Perú. Bueno, esto es un absoluto placer que haya tantísima gente de tantas partes del planeta Tierra. Y antes de empezar, bueno, como siempre, tenéis en la pestaña de comunidad de este canal el dibujo a línea y la paleta de colores de esta pieza que vamos a pintar. Y hoy, como estábamos basándonos en una obra famosa, tenéis aquí directamente el cuadro para verlo. Pero, os tengo que pedir un favor. Os tengo que pedir un favor muy importante, muy importante, muy importante. Como he estado grabando esta especie como módulo de las texturas, una de ellas la grabé con este micro, que es este micro que tengo aquí. Bueno, no sé si lo veis, no se ve. Aquí. Tengo el micro este de los directos y lo grabé con este micro. Y revisando para hacer el montaje, sí que escuché el ruido de agua. Ese ruido de agua que lleváis diciéndome, Jaime, ¿por qué se oye agua de fondo? Y se oye solo con cascos y... No, os prometo que no hay agua. O sea, yo estoy en una habitación, o sea, estoy en un estudio que no hay agua, no hay nada. Y suena como si hubiera una fuente, de verdad. O sea, como si hubiera una gotera de agua cayendo. Y yo creo que es por algún filtro, alguna historia rara que me hace el micrófono. Entonces os voy a pedir un favor, ¿vale? De verdad, es muy importante, es muy... En serio, ¿eh? Porque quiero mejorar, ¿vale? Quiero mejorar como youtuber y quiero que estos vídeos tengan calidad. Y ese grifo de fondo es muy molesto.
Entonces, a ver, me voy a callar un segundo y me tenéis que decir si alguien con cascos o algo está escuchando el grifo de agua. Yo me callo. Vale, bueno, yo voy leyendo aquí. Vale, hoy no se oye, sí, ta, ta, ta. Vale, es que igual no lo oyes. Bueno, ahora os cuento. Sí se oye, sí se oye. Vale. Hay gente que sí que lo oye, Y sí, por debajo de la música. De hecho, tuve que poner música para tapar un poco esto. Y, wow, con los cascos sí que se oye. Entonces, vale. Y ahora de verdad empezamos a pintar, pero es que estas cosas solamente las puedo hacer en vivo y en directo haciendo pruebas. Voy a meterle un filtro al micrófono y me tenéis que decir si se oye algo, porque los filtros es en el momento, ¿eh? Me tenéis que decir si, primero, desaparece el sonidito del agua y, segundo, si se me oye la voz rara, ¿vale? A ver, un segundo, ¿eh? Vale, le voy a meter ahora mismo el filtro, ¿vale? Venga, va, que va. Le acabo de meter un filtro, que se supone que cuando yo estoy callado no se tiene que oír. Me tenéis que poner si habéis notado, o igual la voz de repente ahora se me oye así como súper extraña. No lo sé, pero ¿habéis notado algo? ¿Mejor, peor? ¡Funciona! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Genial! ¡Genial! Y cuando hablo, ¿la voz es normal? ¿Se oye todo normal? ¡Buah! Pues es que... Bueno, de hecho voy a cerrar ya esto de aquí. Sí, está todo. ¡Genial! 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 A ver, es que hoy he llegado un poco tarde al directo porque estaba viendo un videotutorial... Estaba viendo un videotutorial en YouTube de cómo arreglarlo. Y hay una cosa que se llama puerta trasera o no sé qué. Bueno, igual algún día un vídeo de cómo montar un streaming con el iPad, porque es una movida impresionante. Vale, genial, genial, genial. Muy bien, a ver, ¿hoy vas a poner la cámara para ver cómo pinto con los dedos? No. He pensado, a ver qué os parece, que en los tutoriales normales, los de las texturas o los que pintemos, sí que va a estar siempre mis dedos. Pero en los directos prefiero que se me vea la cara. Porque así veis mis reacciones, puedo miraros, puedo hablaros, puedo de repente descansar y tomarme un té. O sea, es como más personal, ¿vale? Y yo qué sé, a ver qué os parece, ¿vale? De momento hoy ni siquiera tengo puesta la cámara aquí arriba ni nada. Entonces hoy no podría aunque quisiera. Pero yo creo que lo podemos hacer así. Los directos de tú a tú, así que se me vea la cara tú, así. Y los tutoriales, es que hago tantas chorradas que se me olvida lo que estoy haciendo. Y luego los tutoriales, que se me vean los dedos, ¿vale? Sí, sí, mejor, genial. Bueno, pues yo creo que podríamos empezar. Claro, mejor mis reacciones en los directos. Sí, a ver, en los tutoriales da más igual. Porque no tengo reacción de nada, ¿vale? Pero así, aquí os leo y mejor. Bueno, a ver, vamos a empezar, pero, con vuestro permiso, voy a añadir alguna cosita personalizada a esta composición, ¿vale? Para que sea un poquito más divertida, ¿vale? Y, por ejemplo... Sí. Por ejemplo, como Matiz siempre se me mete en los directos, pues voy a meter a Matiz ahí. Igual lo muevo un poco porque esa zona es un poco oscura, pero bueno, vamos a ver. Venga, vale. Y. Una cosa que vaya por aquí. Sí. Es que no sé si habéis visto alguna vez los lanzamientos de SpaceX.
¿Sabéis cuando el cohete despega y atraviesa la estratosfera? Y entonces, como que aparece como unas luces, así como una especie como de aurora boreales, de auroras boreales por ahí. Y le voy a añadir como unos islotes. Sí, así. Venga, vale, así, ya está, súper rápido, ¿vale? Y yo creo que así puede ser mucho más interesante. Va a ser el cuadro de Caspar David Friedrich, pero con un lanzamiento de un cohete de SpaceX. Bueno, SpaceX no, SpaceX. Y mi gato Matisse, que seguro que va a aparecer, por el directo de un momento a otro, a dar por saco como todos los días. Y me encantaría que añadierais algo. Algo por vuestra cuenta. A ver, lo que se os ocurra, ¿vale? Podéis quitar uno de estos personajes y poner un robot. No sé, lo que se os ocurra, ¿vale? De hecho, estas capas las voy a combinar ya hacia abajo. Sí, porque total. Vale, genial. Y si os parece bien... Bueno, puña. Es que me cantaba mucho esto al ojo, ¿vale? Lo siento mucho, pero no puede ser que una línea me atraviese un objeto opaco. Vale. Y esto así y así. Ya está. Ya me quedo mucho más tranquilo. Vale. Y no le voy a poner un 8 ni un reloj de arena. De momento. O igual lo hago un poquito escondido. Pero bueno. Ya veremos, ¿vale? Yo tengo serios problemas con pintar el pelo. El pelo, dices, el tutorial que hicimos el directo pasado. Es paciencia. Paciencia. Y en mi tierra hay un dicho que se llama China Chana, ¿vale? Que es piano a piano, poco a poco. Bueno, ¿qué? ¿Y os parece bien que empecemos? ¡Hala, qué leche le he dado al micrófono! Lo siento. Lo siento los que lleváis cascos. Bueno, ¿os parece bien que empecemos a pintar? Sí. Pues venga, vamos a empezar. Como siempre, a ver, yo esto me voy a hacer hueco aquí, porque es que en serio, no tenéis ni idea de las cosas que tengo aquí montadas para hacer los directos. Necesito ponerme el iPad a la derecha. Porque si no... Aquí. No me cabe... Ahora. Vale, es que si no se me abre. Vale, iPad a la derecha. Tengo aquí música que me voy a poner ahora mismo. Bueno, de hecho, la paleta de colores que vamos a utilizar hoy está aquí. Esta paleta de colores que la he llamado Atardecer Caspar David... De Caspar David Friedrich, que si no lo conocéis es una auténtica maravilla. De hecho, voy a aprovechar ya que estamos hablando ya de él. Fijaros en el cuadro que tengo justo aquí debajo. Pues Caspar David Friedrich... Sí, voy a hacer retratos. No te preocupes que en el curso intensivo de Procreate de 0 a 100, las últimas lecciones, es retrato. Bueno, pues Caspar David Friedrich... Me voy a quitar los cascos porque si no hablo más fuerte de lo que debo. Hay muchísimos... autores de arte conceptual, no arte conceptual, es que se llama concept art, es que se llama un poco igual, ¿vale? Pero ya sabéis lo que digo, ¿vale? Autores que hacen sobre todo ilustraciones para cómics, para cines, ¿vale? O sea, no sé, para videojuegos. Pues hay un montón de artistas de concept art que, sin saberlo, utilizan las reglas de composición de Caspar David Friedrich. De hecho, este gran maestro, que es uno de mis artistas favoritos, fue el primero que hizo una cosa que utilizan todos, y es pasar de oscuro a claro. Lo que está en primer plano, en primer término, lo pintaba siempre muy oscuro, muy negro. Y luego la luz venía siempre como del fondo. Y a veces utilizaba una tercera técnica, que era oscuridad, luz, oscuridad. Pero eso es más avanzado. Pero el concept art básico de toda la vida, que estáis acostumbrados a ver en videojuegos, en Assassin's Creed, en, no sé, en un montón de videojuegos y de películas y de cine, todas parten de las reglas compositivas de Caspar David Friedrich, que fue uno de los primeros que lo hizo, y es un auténtico maestro en ello. De hecho, fijaros en esta composición que estáis viendo aquí debajo. O sea, el primer plano es oscuro, ¿vale? Y después pone el paisaje. De hecho, Caspar David Friedrich siempre combinaba figura humana con paisaje. Y lo hacía, bueno, a ver, era como más metafísico. Era, bueno, él lo hacía porque decía que el paisaje, que ponía figuras chiquititas de humanos para hacer el paisaje más grande, porque era la gran obra de Dios. Bueno, era como muy, muy, muy religioso, muy católico. Aunque en realidad lo hacía para la escala, ¿vale? Para que la escala se vea...
cómo realmente es el paisaje de grande. Entonces, bueno, si os parece bien, empezamos con este análisis de Caspar David Friedrich, que es uno de los que más me gustan. Y vamos hablando de cómo daba la pincelada y todo este tipo de composiciones, ¿vale? Pero de verdad, si queréis hacer una composición de un paisaje que funcione, poned algo en primer plano oscuro. Porque lo hacían los grandes maestros y no lo hacían porque sí, lo hacían porque funcionaba. Y funcionaba muy bien, como estáis viendo aquí. Si a este paisaje le quitas las figuras, no queda ni la mitad. ¿Qué digo ni la mitad? No queda ni nada. O sea, no se puede ni comparar de lo que queda, de lo bien que queda con esas figuritas puestas aquí, ¿vale? Así que bueno, si os parece, empezamos. Sí, en Doméstica hablo de Caspar, por supuesto, es que me encanta. Y todo esto vino porque de pequeño mi padre, bueno, si os parece, antes de que empiece a hablar aquí de mi padre, y es que yo, hijos míos, antes de la guerra, yo voy pintando mientras, ¿vale? Y os cuento cómo conocí a Caspar David Friedrich, pero lo conozco desde hace muchísimos años, cuando era muy pequeñito. A ver, me pongo cascos. Hoy voy a escuchar... Mira, voy a girar el micro para que se oiga un poco mejor mi voz cuando estoy en este lado de aquí. A ver, hoy voy a escuchar... Pues voy a escuchar un disco de música, obviamente, que se llama Sounds of Piano, que está en Apple Music. Vale, esto empieza ya. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pintar Caspar David Friedrich con música clásica debería de ser ilegal. ¡Qué maravilla! Vale. Bueno. Vamos allá, que esto va a ser un reto. Esto va a ser un reto... difícil, porque es un maestro. Va a ser un reto difícil, pero lo vamos a conseguir seguro. Venga, vamos allá. Color de fondo negro. Capa invisible. Esta capa la vamos a renombrar como dibujo. Desplazo con un dedo hacia la izquierda y bloqueo. Y ya estamos preparados para empezar. Vamos a empezar. Ponte a Camarón de la Isla. Es que no le pega nada. Es que no pega con Caspar David. Pero igual cuando pinte Omega Sorrilla tampoco le pega mucho. Pero bueno. Ya, igual pintamos algo de Granada, de la Alhambra de Granada, o algún patio andaluz. Buah, es que hay tantas cosas que pintar, en serio. Tengo canal para 50 años. Madre mía, las cosas que tengo que ir todavía por pintar. Pero venga, vamos a empezar, ¿vale? Venga. No te preocupes, Carol, no te preocupes, ya lo verás con calma. A ver, capa nueva. Voy a ser bueno y vamos a utilizar varias capas, pero en principio tenía pensado utilizar solo una capa para que fuera lo más parecido posible a la pintura al óleo. Pero luego pensé, vamos a utilizar las técnicas digitales que nos permiten, ¿vale? Y ya complicaremos la cosa más adelante, ¿vale? Cuando hagamos un cuadro de Sorolla, que ahí la pincelada sí que se mezcla mucho con el fondo, igual lo hacemos solo en una capa, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. De DOM, si ya somos 10.300, bueno, no, de hecho somos bastantes más de 10, bueno, es que ahora no lo puedo mirar. Éramos 10.370 hace un ratito, o sea que en las próximas horas llegaremos a los 10.400, esto va súper rápido. Bueno, venga, que me callo ya y empiezo a pintar. Si os molesta algo de fondo, si la música de fondo está muy alta o lo que sea, me lo decís, que todo esto lo puedo ir tocando sobre la marcha. Yo con que sea el ruidito de agua, ya me conformo. Venga, vamos a empezar. Voy a empezar con este tono de aquí. Que aquí tenéis el valor hexadecimal, ¿vale? Pues si no lo estáis haciendo con Procreate y lo estáis haciendo con Photoshop, aquí tenéis el valor hexadecimal. Vuelvo a clásico, pincel plano, máximo tamaño, máximo opacidad, de momento. Y... venga, vamos a empezar. De hecho, voy a pintar hasta aquí. Una obra de Vermeer. Me encanta Vermeer, por supuesto que sí.
Sí. ¿Alguna de alguna ventana? Sí, por supuesto, por supuesto. Me encanta Vermeer, ¿vale? De una luz lateral en una ventana, con esas telas, ¿eh? Por supuesto que sí. Jo, la Mona Lisa. Tiene mucha fama. Y a mí no me gusta, no me gusta mucho la Mona Lisa. Me parece un cuadro un poco aburrido, un poco plano. No, no me gusta la Mona Lisa. Vale. Vale, perfecto. Y esto ya voy a bloquear el canal alfa. Con dos dedos hacia la derecha, ¿vale? Bloqueo el canal alfa para no salirme de momento de aquí. Vamos a empezar pintando el cielo y vamos a ir como lo pintó. Voy a intentar hacerlo como lo pintó Caspar David Friedrich, que pintaba siempre desde detrás hacia adelante, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el cielo, después las nubes. Después empezaré a pintar el mar, las montañas, conforme se van acercando, y al final del todo ese primer plano con los señores, el gatito y todo, ¿vale? Con los grandes maestros españoles ya tenemos, por supuesto que tenemos. ¡Oh! Tenemos un montón. Otra cosa no, pero pintores, pintores hay muchísimos. ¡Wow! Sorolla, Velázquez, wow, Zurbarán, qué buenos. Bueno, hay Antonio López, bueno. Que poco a poco, ¿vale? Si os gusta la idea, si veo que este vídeo funciona y os gusta la idea, podemos pintar más cuadros de maestros. Pero ya os digo, no por copiar, sino para entender cómo funcionaba la luz, ¿vale? Para entender cómo funcionaba todo el tema de la composición. Lo que os he explicado de que pasaban de oscuridad a luz, ¿vale? O sea, siempre decían que es mejor, siempre es mejor, vosotros pensadlo así, siempre es mejor pasar de la oscuridad a la luz, en la vida también, que no de la luz a la oscuridad, ¿vale? Entonces, en la pintura ocurre lo mismo. Ojo, pintura de paisaje, ¿vale? En la pintura de paisaje hay que ir siempre de la oscuridad a la luz. Eso es un pequeño truco mnemotécnico que a mí me ayuda mucho a acordarme siempre de estas cosas, ¿vale? De la oscuridad a la luz, bien. De la luz a la oscuridad, mal, ¿vale? Venga, vamos allá. Tengo este tono, voy a coger ahora este tono de aquí, el de la derecha. Vale. Ahora voy a coger el tono central, y aquí tenéis el valor hexadecimal, ¿vale? Son tonos muy cálidos, muy, muy oscuros, ¿vale? Porque es que la clave para hacer luz es que tiene que haber oscuridad, ¿vale? Si no, es muy difícil hacer luz. Uno de Velázquez, me encanta Velázquez, uno de mis artistas favoritos. Sí, por supuesto que haremos uno de Velázquez. Caravaggio, ese es de mi ciudad. ¡Wow! Pues sí, también. Pero si es que, o sea, anda que no hay tema aquí para pintar. Bueno, venga, vamos allá. Vale. De hecho, lo que nosotros en pintura digital llamamos opacidad, en óleo le llamaban veladuras, ¿vale? O sea, todo esto lo pintaban con veladuras, con veladuras, con arrastrando el pincel, arrastrando el pincel. Pincel, mis pinceles, que son estos de aquí, ¿vale?
mis propios pinceles y la opacidad la voy diciendo siempre que a la izquierda, ¿vale? Ahora estaba con un 10%, poquita opacidad. Vale, voy a coger este naranja de aquí. De hecho, voy a hacer visible un momento el negro de fondo para que me haga más a la idea. Como el primer plano va a ser muy oscuro, con esto me hago muy a la idea de la luz. Vale, perfecto. Voy a aplicar un desenfoque gaussiano. A ver, tampoco mucho, pero ¿qué le ponemos? Un 35. Vamos a ponerle un 35% de desenfoque gaussiano, ¿vale? Que dé como esa sensación de luz, de última luz del día. Venga, sigo pintando, ¿eh? Vale. Vale, se supone que estoy pintando ya el mar, ¿vale? El reflejo del mar. Luego pintaremos las montañas y todo, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco. Hay que intentar conseguir en esta pintura al óleo clásica una pincelada suelta pero controlada, ¿vale? O sea, no se puede hacer ese fundido tan suavecito de la pintura digital. Hay que dejar la pincelada, pero bueno, con poquita opacidad. Vamos a trabajar todo el rato con muy poquita opacidad, ¿vale? ¿Cuánta gente hay en el chat? No lo tengo aquí, espera. 70 personas ahora mismo, no está mal, no está mal. Bueno, venga, sigo. Vale, mirad, aquí tengo un fallo. ¿Veis? Voy a quitar el dibujo a línea para que lo veáis. ¿Veis esto de aquí? ¿Vale? Esta mancha de aquí que aparece. Eso es porque me falta difuminar. Bueno, igual lo veo solamente yo en pantalla. No, se ve, se ve. Voy a difuminar. Vale, de hecho voy a aprovechar para difuminar un poquito solo. Tengo el canal alfa, ah, sí, lo vuelvo a bloquear. De hecho, te estoy echando marcha atrás, porque la he. Aquí la había cagado. Perdón, la había estropeado. Tengo que difuminar con el canal alfa bloqueado, ¿vale? Porque me había metido negro hacia adentro y eso no puede ser. Que por cierto, se ha suscrito alguien, no sé si llegó, no sé si llegó. Sofía Navarro, muchísimas gracias por suscribirte. Muchísimas gracias. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Ya va teniendo como esta luz que tiene luego el cuadro final. Bien. Vale, visible el dibujo a línea, creo capa nueva. Voy a coger como este tono de aquí. Vale, dejo el valor hexadecimal todo el rato puesto para que lo veas, ¿vale? Venga.
Vale. Estoy jugando con una opacidad de un 10%, ¿vale? Poquita opacidad. Porque aprovecho los huecos que me deja la propia pincelada para que dé la sensación de nube, ¿vale? Vamos poco a poco. Voy a difuminar un poquito. Vale. Vuelvo a la capa de abajo y creo una capa por encima para meterle un poquito más de luz. Estoy leyendo el chat, nos lo pasamos bien y además podemos pedir consejos. Sí, lo de la comunidad es una pasada. Es lo mejor que tiene este grupo. Vale, voy a coger el amarillo, este más clarito. No, voy a quedar en una capa por encima. Thank you.
Vale. Así que quiero conseguir esa sensación de luz de atardecer, ¿vale? De última hora del día. Como muy apagado ya. El otro día casi me sale frito el huevo. A mí no se me calienta nada. Pero nada, ¿eh? Pero lo que hago es cierro todas las aplicaciones. Tengo solo Procreate. Solo Procreate. O sea, no. En principio no, a mí no se me calienta. Pero vamos, que te responde la gente por aquí. Igual a la gente también le pasa. Vale, genial. Creo una capa nueva por encima de todas. Cojo con el cuentagotas este tono, que es como el más oscuro de las nubes. Con buen tamaño, pero muy poquita opacidad. En este caso vamos a ponerle un 5% de opacidad. Quiero que deis como unos toques. De manera horizontal, ¿vale? Como que hay nubecitas que no se acaban de ver mucho, pero que algo se ven. Como que hay una bruma. Vale, sí, va bien, va bien, va bien. Y además va mejor porque se acaba de suscribir Gamer Plus. Muchísimas gracias, Gamer Plus, por suscribirte. Aquí estamos pintando un cuadro de Caspar David Friedrich. A ver. Espero no haber sido muy osado, ¿eh? A ver cómo queda, a ver cómo queda. De momento no tiene mala pinta. Ya veremos a ver cómo queda al final. Con Procreate iPad 2017, séptima generación, creo. Es nuevo, comprado en febrero. Pues no se te debería de calentar, ¿eh? El mío es un iPad Pro, pero vamos, no se te debería de calentar en absoluto. Y menos que se te ponga tan caliente como para que te quemes. No, 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 ni de broma. Bueno, venga, estoy ya casi terminando, ¿eh? Vuelvo un momento a la capa de luz, cojo otra vez el amarillo este, me ha gustado mucho esto. Un momento. Voy a meter como algún. Así, alguna línea más de este color. Aunque las voy a difuminar mucho, ¿eh? Pero. Vale. Vale, que no se noten, pero se nota, ¿eh? Al final se nota. Vale, genial. Pues voy a combinar todas las capas en una. ¿Esto qué es? Ah, sí, las nubes estas. Vale, combino hacia abajo. Combino hacia abajo. Combino hacia abajo. Y combino hacia abajo. De tal forma que lo tenemos todo en una sola capa. Y ahora crearemos una capa por encima. Esta va a estar siempre debajo. Y ya iremos creando capas para cada una de las montañas, ¿vale? Vuelvo a hacer visible el color de fondo porque necesito ver el dibujo a línea. Vale, genial. Y como vamos súper bien, porque vamos muy bien de tiempo, ¿de verdad me estáis diciendo que he conseguido solucionar el ruido de fondo? Ya no se oye el ruido de fondo como de agua cuando estoy aquí pintando en silencio, pero solucionado al 100%, ¿o se oye un poquito de fondo? Es que necesito saberlo. Un poco, no, ya no. Venga, vale. Si es muy poquito, si es muy poquito, me conformo, ¿vale? Venga, voy a seguir pintando. Muchísimas gracias, Gamer Plus. Pues esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Vamos a seguir. A ver, voy a empezar pintando ya como montañitas, ¿vale? De hecho, aquí tengo en la paleta de colores un montón de tonos. A ver, si tengo este tono de aquí base. Me vengo un momento aquí al clásico. Este es. Nah, es básicamente igual. Sería este de aquí. Sí, venga. Voy a empezar, ¿vale? Pincel plano. Bueno, de momento hemos tocado solo con pincel plano, ¿vale?
Solo cuando hablas, claro, porque si no se desactiva. Pero bueno, vale. Vale. Bueno, sigo pintando. Pincel plano. Aquí le voy a volver a poner a tope otra vez la opacidad, ¿vale? Para manchar. Y vamos a empezar a pintar. Pero tiene que ser como pincelada al óleo, ¿vale? O sea, que tampoco lo hagáis muy, muy limpio. Mira, esto lo voy a borrar luego. O lo pinto encima directamente. Es que esto de aquí, esta línea que veis aquí, es mar después. Es como un brillo de agua. Vale, esto viene por aquí. Más o menos, ¿eh? Vale, poco a poco, ¿eh? Esto vete tú a saber cuándo pinta abierto de aquí. Vale. Vale, pa, 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 pam. Este es este tono de aquí. De hecho, un momento, voy a crear una capa nueva. La voy a poner por debajo, porque me había olvidado de pintar una montaña, así soy yo. Marta Eugenia Colunga, muchísimas gracias por suscribirte. Ya hubo, ¿qué tal vez aquí? Me había olvidado de pintar esta montaña aquí de fondo, soy un absoluto desastre. Pero bueno, la pinto ahora y ya está. De hecho, voy a respetar esta franjita de aquí, que es mar. Ojo, estoy en una capa por debajo de lo que había pintado antes, ¿eh? Sí, y esta montaña de aquí también. Esta línea de aquí, que lo de abajo es mar. Sí, cada vez se me ve menos, ¿verdad? O sea, al final... es que no me cabe aquí. Me tengo que ir aquí a la derecha a pintar. Pero bueno, así veis mi preciosa silla. Que es súper buena. Está llena de agujeros. Me da una vergüenza, o sea, luego veo los vídeos en grande y digo, pero qué, bueno, sí, en fin, es que estos son mis gatos. Si tenéis gatos, sabréis lo que es tener las sillas así, ¿vale? Qué bueno. Bueno, pero a ver, que es que para que se me vea total, tampoco pasa nada, sí. Pues veis la silla llena de rotos, que es maravillosa. No se aprecian, vale, pues está fina, vale.
Vale, así. Genial. De hecho, como antes me he equivocado y he pintado esta otra capa de aquí abajo, la hago visible o invisible para que la veáis. La he pintado primero y es del mismo tono que la de abajo. Voy a bloquear el canal alfa. Y voy a coger el siguiente tono, este de aquí abajo. Aquí tenéis el valor hexadecimal, ¿vale? Que es como más oscuro. Pero como tengo el canal alfa bloqueado, pues así en, no sé, 3 segundos lo he pintado y ya está, ¿vale? Así se nota un poco la diferencia entre las montañas que están delante y las montañas que están detrás, ¿vale? Vale, genial. Esto así. Vale, voy a coger la capa de fondo, la voy a desbloquear. Epa, el canal alfa. Voy a volver a coger este tono, un momento. Porque si todo esto es mar, tiene que tener un brillo. Vale. Esto tiene también así brillo. Vale, genial. Voy a coger ahora como el amarillo. Aquí un poquito más intenso. Porque está el sol. Vale, de hecho, voy a crear una capa nueva. Para crear estas montañitas que hay como en medio de las dos que he creado ya, voy a crear una capa nueva. Y lo voy a crear justo en medio de las dos, ¿vale? Y voy a coger un tono que es como este, pero luego lo oscureceré un poquito. Pues que esto venga, por ejemplo, por... No, subiendo la opacidad al máximo. Que venga por aquí, que haga así... Medio inventado, ¿eh? O sea, que tampoco... Que venga así... Que aquí venga por aquí... No sé quién se ha suscrito un segundo. Joder, esto cada vez que suena. Y muchísimas gracias, José Ignacio Miners, por suscribirte. A ver cómo queda el cuadro de Caspar David Friedrich. Llevamos 50 minutos pintando. Bueno, en realidad, con lo que hablo... Llevaremos media hora. Vale, genial. Hago visible un momento el color negro para que no me distraiga. Y quito un momento el dibujo a línea, ¿vale? Porque de momento me está distrayendo más que ayudando ahora mismo. ¿Y qué capa estamos? A ver, esta es la del fondo. Pues esta de aquí. Con la herramienta dedo voy a fundir un poquito. Vale. Esto ya va bien así. Un poquito el fondo. Vale, aquí lo mismo. Que no sea tan limpio, ¿vale? Como que hay un poco de bruma aquí al final, ¿vale? Vale, genial. De hecho, esto no lo tiene el cuadro de Caspar David Friedrich, pero a mí me canta mucho el ojo. Lo siento mucho, pero tengo que hacerlo. Voy a coger este tono más... El clarito, lo voy a aclarar un poquito. Aquí. Voy a bajarle mucho la opacidad. Un 10%. Vale, así, ya está. O sea, voy a hacer como... Nada, unos pequeños trazos... que simulen que las montañas tienen volumen. Nada, son pinceladas muy sueltas, muy rápidas. Como que tienen colinas las montañas, ¿vale?
y se acaba de suscribir. Usobugi. Qué nombre más chulo. Muchas gracias por suscribirte. Sigo pintando. Wow. Y ha sido ahora mismo. Kral Oyunku. Wow, Kral. No sé si hablas español, pero gracias por suscribirte, Kral. Un nombre muy chulo también. Con mucha fuerza. Bueno, sigo pintando, ¿eh? Vale. Vale, de momento lo voy a dejar así. De momento lo voy a dejar así. Me voy a la siguiente capa, que son nuestras montañitas aquí en medio. Bloqueo canal alfa. Cojo en este caso como un tono más oscuro. Y se acaba de suscribir Elías Martínez. Muchísimas gracias, Elías, por suscribirte. Sigo trabajando. Voy a pintar como por la parte de aquí abajo. A ver, se supone que si está atardeciendo y el sol está detrás, tiene que haber un poquito de oscuridad por la parte de debajo de las montañas. Un poquito, ¿vale? Vale, perfecto. Me voy a nuestro color de fondo. Cojo el color más clarito de todos. Voy a hacer... Ah, ¿qué? Como esto de aquí. Estas líneas de aquí son como... como si fueran olas, olas que se ven desde muy lejos, que están rompiendo contra las rocas, ¿vale? ¡Wow! Victoria Pasten, Verónica, no sé ni lo que ha puesto, ¿no? ¡Wow! Y Crack 11, ostras, Verónica, estás... lo estás dando todo otra vez, ¿eh? Lo estás dando todo. Bueno, 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 qué bien, genial, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, en el chat pone Verónica Coya, ocultado a Victoria Pasten. Y debería haber un, no sé, una coletilla que dijera ya tomar por saco. O sea, que no sé ni lo que pone. O sea, yo sigo, si no os importa, yo sigo pintando, ¿vale? Como, bueno, sí, pues adiós. Venga, yo sigo pintando, sigo pintando. Vale, a ver, estos son como si fueran olas que han roto. Vale. Vale, genial, sigo. Montaña, ¿qué montaña tocas? La primera, esta montaña de aquí. Vuelvo a hacer visible el color de fondo. No, perdón, quito el dibujo a línea porque yo creo que me he dejado por aquí algún. ¿Lo ves? Me he dejado huecos. Wow, acabo de bloquear la pantalla. Edgar Contreras Sánchez, muchísimas gracias por suscribirte. Es que no sé si sabéis que en el... que en iOS, ¿vale? Si llevas el ratón a una esquina, se te fastidia la pantalla. Espero no haber perdido la conexión en este ratito. A ver, desbloqueo canal alfa porque me he dejado huecos y eso no puede ser. Que luego queda fatal. Vale, más o menos así. Así. Más o menos, ya no necesito el dibujo a línea ya, más o menos. De hecho, voy a hacer aquí como una montañita. Así. Sí, bueno, porque le da un punto y ya está. Vale, dibujo a línea, vuelvo a nuestras montañas de aquí. De hecho, estas montañas están a la misma altura que esta de aquí. Así que la voy a pintar. Vale. Y que estos islotes de aquí también. Vale, y siguiendo la misma regla de tres, en nuestras montañas del fondo, que es esta capa de aquí, con el color de fondo, tendría que pintar esta montaña de aquí. Vale.
Genial, genial, genial. Y voy un momento a nuestra capa de color de fondo. Voy a coger este tono de aquí cálido. De todas formas, estoy leyendo ahora el chat un poco mientras voy pintando. Una de las mejores cosas que he podido hacer, y de verdad, se lo agradezco muchísimo a Alex, a Verónica, a Ariel. O sea, una de las mejores cosas que he podido hacer es crear moderadores. Porque hay mucho tiempo que yo estoy fuera de la pantalla. O sea, yo estoy aquí pintando, no hablando. Entonces no miro la pantalla y hay veces que la gente empieza a escribir, yo qué sé. Es que ni lo he visto y lo agradezco porque luego estoy rum, 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 rum. Entonces prefiero no verlo. Pero, de verdad, se lo agradezco muchísimo a los moderadores porque no es agradable ni para mí ni para vosotros que estáis ahí. Así que muchísimas gracias y sigo pintando, ¿vale? Venga. Vale, estábamos con este color base. Porque lo que quiero pintar ahora es como esta ría del mar. De momento con un color base, ¿eh? Ya pintaremos después. Vale, es para que tenga un poquito de luz. Es que no quiero acoplar todavía las capas. Porque todavía estoy jugando mucho con ellas. Vale, vuelvo a nuestra capa de fondo. Cojo otra vez el tono este. A ver, es que si os fijáis en la foto que tengo aquí debajo, hay como islas todo el rato. Y se ven trozos de mar. Vale, perfecto. A ver, esta capa de aquí casi la tengo terminada. Y en cuanto la termine, acoplaré. Por supuesto, necesitaré quitar el dibujo a línea en algún momento porque me molesta, ¿vale? Siguiente capa. Son estas montañitas de aquí, que directamente la voy a acoplar ya con la de abajo. Siguiente capa, son estas montañas de aquí que todavía no están terminadas del todo. Muchísimas gracias, Arda. Wow, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, no sé cómo se pronuncia eso, pero gracias, Arda. Muchísimas gracias por suscribirte. Vale, visible. Necesito hacer invisible el dibujo a línea. Luego haré pequeños islotes por aquí, ¿eh? Pero más o menos.
Vale. Vale, genial. Combino hacia abajo ya todas las capas de las montañas. Sí. Capa nueva, cuenta gotas este tono de aquí. Máxima opacidad, tamaño pequeño. Vale, genial. Genial. Color súper blanco, clarito en el fondo. Ahora voy a meterle como nubes. ¡Xu! Muchísimas gracias. Voy a meterle como brillos muy intensos aquí. Vale. Pa, 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 vale. Vale, acoplo capas, ¿vale? Sí. Vale, genial. Voy a hacer las primeras montañas. Como si dijéramos que están en el segundo plano, ¿vale? Capa nueva. A ver, en la paleta de colores, vamos a coger este tono, que es como muy oscuro. Máxima opacidad, tamaño medio, ¿vale? Más o menos. Vale. Veis que es como la pintura al óleo, ¿vale? Hay que ir de atrás adelante, de atrás adelante, de atrás adelante, todo el rato, ¿vale? Vale. Vale, constantemente estoy
estoy como haciéndolo pequeñito, ¿vale? Para ver cómo va la luz, ¿vale? Para ver si el que estoy pintando yo se parece al original un poquito en la luz, ¿vale? Aunque voy a tener que subir algún tono, más o menos va apareciendo, ¿vale? Va apareciendo algo. Bueno, sigo, ¿eh? Bueno, por cierto, ¿alguien está pintando conmigo en directo esta pieza de aquí? Me encantaría saberos si estáis pintando en directo y cómo vais. Si vais bien, si creéis que os va a dar tiempo. Si no, ahora mismo llevamos exactamente una hora. Una hora de cuadro, ¿vale? A ver cómo vais, ¿vale? Yo lo intento, vale, no, esta vez no, no, no. A tu ritmo, exacto. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Estos son como pinceladas muy sueltas. Esto lo hacían muchísimo los maestros de antes, ¿vale? O sea, eran como pinceladas muy sueltas que de cerca son como manchas feas, pero de lejos da la sensación como de colinas, como de campos. De hecho, voy a hacer ya invisible el dibujo a línea. Vale. Poco a poco,
Uzumaki-chan, muchísimas gracias por suscribirte. Poco a poco va bien. De hecho voy a hacer una cosa. Voy a duplicar la capa de las montañas de fondo. Le quito el desenfoque gaussiano. O sea, perdón, le quito el bloqueo de canal alfa y le aplico un desenfoque gaussiano. Ahora sí. Para que dé más sensación que se integran más con el fondo. Combino hacia abajo y de hecho en esta primera capa de aquí voy a hacer lo mismo, ¿eh? La voy a duplicar. Y en la de abajo le aplico un desenfoque gaussiano. Un poquito. Para que lo integre más. Vale, genial. Tengo dudas. No sé si pintar los señores del... O sea, si hacer el primer plano o hacer el cohete de SpaceX. No tengo ni idea. Wow, voy a pintar el cohete. Vale, voy a pintar el cohete de SpaceX. Es que necesito que tenga ya algo mío, ¿vale? Algo mío. Venga, vamos a ello. Capa nueva. Y vamos a darle. Empiezo con un color blanco puro. Mínimo tamaño. Face Franco 82 y regate. Muchísimas gracias. Vale, sigo. Pa. Vale. Ahora voy a coger como un naranja. Smoke, muchísimas gracias. Sigo. Primero empiezo con naranja, ¿vale? De hecho, me voy a pasar ya el blanco puro y luego le meteré por detrás un... No, vamos a ir poco a poco, venga. Como este amarillo, así. Vale.
Igual luego utilizo un pincel de luz, ¿eh? Pero voy a ir un momento, como poco a poco, ¿vale? Vale, duplico capa. Muchísimas gracias, Hikmet en Re. Muchísimas gracias. Duplico capa y en la de abajo necesito zoom. Desenfoque gaussiano. Muchísimas gracias, Alperentas Medir. Muchísimas gracias. Venga, sigo. Sí, le da más luz. Vuelvo a duplicar capa. Sí. Combino hacia debajo. Vale. Combino hacia debajo. Capa nueva, color blanco puro ahora sí. Voy a probar dentro de luminancia lápiz de luz. Solo por probar. ¡Wow! Sí. Este pincel. B.A. Rivers, muchísimas gracias. De hecho, voy a hacerlo como más grande, a ver. Capa nueva, blanco puro, pincel luminancia, destello. Sí, o sea que se note, que se note. Killer, muchísimas gracias por suscribirte. Combino hacia abajo. Vale, genial, genial, genial. De hecho, voy a combinar hacia debajo estas capas ya. Creo una capa nueva. Color blanco puro, pincel plano. Capa nueva, pincel luminancia, destello.
Vale. Bueno, yo qué sé, por darle un punto, ¿vale? Por darle un punto a algo, ¿vale? Vale, sigo pintando. Combino hacia abajo, combino hacia abajo, y es que ahora cambia totalmente, ¿vale? Pasamos de un cuadro clásico a otra cosa diferente, ¿vale? De hecho, un segundo, ¿eh? Vale, es que tiene mucha más luz así. Vale, genial. Es como un cohete de SpaceX que ha salido de aquí, ¿vale? Bueno, venga, combino capas. Combino capas. Combino capas. Hago visible el dibujo a línea. Hago visible el color de fondo. Y esta capa tiene que estar por encima de todas las demás. Y vamos a... Voy a pintar como el suelo, ¿vale? Y luego voy a pintar en los señores, ¿vale? Venga, vamos allá. Como con este marrón oscuro. Pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. Bueno, no, de hecho voy a pintar antes estas cosas de aquí, ¿vale? Es como un plano medio. Por aquí. Bloqueo canal alfa, hago visible el negro. Vamos poco a poco. No, de hecho voy a coger negro puro. Voy a probar a difuminar, pero con el pincel plano. No suelo hacerlo, pero... Pero cuando quiero integrar mucho un fondo que parezca muy óleo...
que no quede tan, tan recortado, ¿vale? Vale, más o menos. No, mancha demasiado. Vale, hago visible el dibujo a línea y ahora ya sí. Ahora ya sí. Voy a hacer el primer plano, ¿vale? Jo, pues está el chat movidito hoy. Pero a ver, es normal. O sea, es que en cuanto lo tengo comprobado, ¿eh? En cuanto hay más de 80 personas. Cuando empezamos a subir a 80, 90, se mete gente que no le interesa esto. Pero bueno, vamos poco a poco. Ah, de hecho me he dejado de pintar la parte interior de los. Bueno, ahora vale. ¿Qué color he cogido? Perdón, este de aquí. Ah, aquí lo tienes, ¿vale? El de arriba a la derecha. Vale, me está cantando demasiado al ojo no haber pintado la parte interior de los señores. Ahora mismo lo termino, ¿eh? Un segundo. Voy a hacer que esto venga por aquí. Que por aquí llegue una montaña. A ver, luego apenas se va a ver, ¿eh? Porque va a estar en medio de los dos. Pero bueno, más o menos.
Vale, luego probablemente difumine esta parte de aquí, pero es que hasta que no tenga los señores pintados, no... Bueno, de hecho, qué narices, los voy a pintar ya, si es que lo necesito para hacer la sombra. Voy a dejar de momento como un color plano este primer plano, y voy a pintar ya a los señores, ¿vale? No, negro puro. Venga. Dejo esta esquinita sin pintar, porque sé que luego ahí va a haber un... No, no se va a quedar sin pintar, ¿vale? Pero sé que luego ahí va a haber como un brillo, como un directo, que indique el borde de la camisa, bueno, del cuello alto este, del abrigo. Joder, no sé si sois de España, pero parecen guardias civiles. O sea, no. El cuadro original es así, pero parecen guardias civiles. Lo veis, aquí ya me he equivocado. Necesito ir a la capa 7 y todo esto pintarlo. Es que hasta que no pintas estos señores, no. Pero cada uno en una capa, ¿eh? Y de hecho, el de la izquierda en la capa por debajo. Porque aunque ahora no se note, luego le haremos un tono más rojizo. Porque uno es un poco más rojizo y otro es un poco más azulado. Pero eso lo haremos después, ¿vale?
Vale. Ah, una moto puede ser. Llevo cascos, no, no lo sé. No sé, no sé. Puede que haya sido una moto. Vale, más o menos tenemos la silueta y así puedo trabajar más con el color, con la luz, con las sombras en el fondo y tal. De momento vamos a dejarlo así. Pero de hecho con este color azul. Perdón, me he confundido. Quería eso. Vale, voy a empezar a pintar el suelo, ¿vale? Venga, sigo. Pa, 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 combino hacia abajo estos dos, total, ya están más o menos bien así. Aunque le voy a pedir
un duplicado de capa. Y en la capa de abajo le voy a aplicar un ligero desenfoque gaussiano. No, opacidad no, desenfoque gaussiano. Ligero, para que quede. Aunque es probable que luego tenga que fundir un poco todo. Pero bueno, venga, vamos a la capa 7. Sí. Bloqueo canal alfa. Ya hemos puesto como este tono de aquí. Ahora haré las sombras de ellos en el suelo, pero... Bajo opacidad, bastante.
Vamos a ir metiéndole como detallitos un poco más finos. Joder, me puedo morir dando pinceladas aquí. Vale, poco a poco, ¿eh? A ver, la idea es que de lejos se parezca que hay mucho detalle. Vale, voy a hacer una prueba. Voy a probar un momento con el pincel, Jaime. Un segundo, ¿eh? Sí, no va mal. Voy a quitar un momento el dibujo a línea.
Vale, como alguna zona más oscura. De hecho, negro puro, ¿eh? Sí. De hecho, estoy viendo en el cuadro original, pero no sé si esto es error del cuadro, ¿vale? ¿Quién se ha suscrito? Me ha parecido el que se ha suscrito alguien. Sí, Diego Verb. Muchísimas gracias. En el cuadro original me da la sensación de que hay. Pero no estoy seguro, ¿eh? Lo voy a hacer en una capa nueva, porque no estoy seguro de si estos son imperfecciones o de verdad está en el cuadro original. Sí, por ponerle un puntito. Nada, en alguna zona. Vale, y ahora voy a coger un tono pastel así. Sí. A ver, la idea es intentar, lo que estoy intentando hacer es simular la pincelada al óleo. Pero con digital, ¿vale? Vale, no sé si se ve en pantalla lo que estoy haciendo. Hombre, cuando lo hago pequeño apenas se ve, pero se nota, ¿eh? Y me está pidiendo entrar mi gato. Un poco de paciencia, Matisse. Un poco de paciencia, que estoy haciendo una cosa. Voy. A ver. ¿Ya te has ido? Esto es increíble. Se ha ido. ¿Qué pasa? Es que no has aguantado ni 5 segundos, tío. ¿Qué? Sí, hablo solo yo otra vez. ¿Qué pasa? Venga, para adentro, para afuera. Pero no te quedes en medio. Venga, muy bien.
Por algo lo he puesto, por algo lo he puesto en el cuadro, ¿vale? Por algo. No matís, no me muevas todo. Ay, Dios. Ay, Dios. Dios. Es que pasa por detrás del ordenador. Bueno, mientras no se me mueva todo. Vale, bien, venga, ya está. Venga, yo sigo pintando. Bueno, seguro que estáis oyendo como cruje una cesta que tengo aquí. ¿Qué pasa, Matís? ¿Cuánto? Ya se va, ya se va. Le iba a preguntar cuánto vas a aguantar hoy. Ven aquí. Ven aquí. Y se echa a correr. Le va a coger y se echa a correr. Y no hay que coger a los gatos si no quieren que los cojas. Que si no, luego se rebotan. Vale, pues es que esto está prácticamente ya, ¿eh? Esto está prácticamente ya está. Esto ya está pintado el cuadro de Caspar David Friedrich. Porque además es que a las figuras humanas tampoco les metía mucho detalle. A ver, lo voy a hacer chiquitito y lo voy a pegar aquí para compararlo con el otro. A ver, es que me voy fijando en la pantalla, ¿vale? A ver, más pequeño, una cosa así. No puedo echarlo más a la derecha. Ahí. Para verlo así un poco a la vez. Y... sí, más o menos. Puede que le falte un poco de luz al cielo en la parte central. Puede que más o menos. El autor, ¿cuánto lo tardaría? Yo creo que estos los pintaba rápido, porque eran pinturas muy rápidas. Eran pincelada suelta, muy rápida, y no eran de gran tamaño, eran más o menos del tamaño que lo estoy pintando yo ahora. Pero más o menos, un momento. Voy a crear una capa nueva, solo por jugar un poquito ya, ¿vale? Con este color. Claro, es que tengo que ver ahora el... A ver, si yo esto le meto como más luz. Sí, mira, me gusta más. Venga, lo combino hacia abajo. Y así está sin el cohete, era así, ¿vale? Que se parecen bastante al original. Sin el cohete se queda así, que se parece bastante. Creo que la pincelada es bastante pictórica. No me acaba de convencer una cosa, y sí, yo también creo que la estrella del cohete se come el del sol. Igual lo quito. Mira, lo voy a quitar, porque ya que estamos con los grandes maestros. No voy a ser yo aquí... Es que además, es que es una composición tan perfecta la de Caspar David Friedrich. Es tan perfecta que es que esto se lo come. Se lo voy a quitar porque quería pintar con esa pincelada más suelta, como más pictórica. Sí. No, me gusta. No, se lo voy a dejar así. Le voy a quitar el esto. Pero, voy a hacer una cosa, con vuestro permiso. Y hay una cosa que no me gusta del digital. Y que en cambio sí que se consigue en la pintura al óleo. Y es estos bordecitos de aquí. Quedan demasiado... ¿Lo veis? Quedan como demasiado perfectos, demasiado recortados. Así que si os parece bien... Voy a hacer una cosa. Me voy a la galería, ¿vale?
voy a duplicar la obra y voy a hacer un experimento, ¿vale? Experimento Jaime. Tengo que hacer una canción yo para estos dos experimentos, Jaime. Vale, una vez que como lo he duplicado, ¿vale? Puedo tranquilamente. Voy a combinar todas las capas. Combino hacia abajo. La capa del cohete la voy a dejar aquí arriba un segundo, ¿eh? Combino hacia abajo. Todo en una sola capa. Y ahora lo que voy a hacer es, con la herramienta dedo, pero pincel plano, voy a acariciar solo por probar, ¿eh? A ver, ¿cómo quedaría? Como una pincelada más de óleo, ¿sabéis? Epa, casi me meto. Aunque yo lo estoy haciendo más difícil que en el óleo, porque yo he pintado mucho a óleo. Y puedes hacer pintar en diferentes estados de secado de la pintura, ¿vale? Y probablemente él esperó a que se secaran, a que se secara el fondo para pintar las figuras. Y en cambio yo, tal cual lo estoy haciendo ahora, es como si el óleo estuviera mordiente, que se llama. Hombre, queda más como óleo, ¿eh? Como que los colores se mezclan un poco más y no queda tan. No, un desenfoque gaussiano no lo conseguiría con eso. Con un desenfoque gaussiano se me desenfocaría todo y hay muchas cosas que no quiero que se desenfoquen. De hecho, esta parte de aquí... Sí, como si fuera óleo. Por eso os decía de pintarlo todo en la misma capa, ¿vale? De hecho, hay una cosa que no me acaba... Bueno, que creo que puede quedar muy bien, pero no me la juego. Un segundo, ¿eh?
Sí, me gusta. Como dando un poco más de luz a alguna parte del camino. Vale, que no quede todo tan mejor, mejor. Le da como más luz. A ver. Pam, 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 pam. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. De hecho, lo combino hacia abajo. Y bueno, y básicamente esto es lo que hemos hecho. O sea, wow, y súper rápido. 2 horas, 2 horas. Ha ido muy rápido, muy rápido. O sea, me ha sorprendido lo rápido que lo hemos pintado. Pensaba que iba a costar mucho más. Pero también es cierto que he escogido un cuadro muy sencillito de Caspar David Friedrich. Y vale, duda, 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 duda. El que existe la opción de desenfoque con el pincel de. Ya, pero es que yo no tengo. Yo tengo Procreate viejo, ¿vale? Y tengo dudas. ¿Cohete sí, cohete no? Momento, ¿eh? Estoy jugando con con los modos de la capa, ¿vale? Pa, pa, pa. Como mucho luz focal, que es más suave. Tengo dudas. Tengo muchas dudas de si cohete sí, cohete no. La verdad es que le da un punto, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Por salirme un poquito del de Caspar David Friedrich, ¿sabes? Porque no sea una copia exacta. Bueno, lo tengo que madurar. Lo tengo que madurar. De momento se lo dejo aquí para ver así el esto final. Se lo dejo así. Y esto es básicamente lo que hemos hecho. Pues ha sido un directo más cortito de lo que yo. De lo que yo esperaba, ¿vale? O sea, es que son cuadros completamente distintos, ya tenéis razón ya. Sí. Sí, tendría que ir de más luz a menos luz con la altura. De hecho. Bueno, no lo sé. Tengo muchas dudas, muchas dudas, muchas dudas. Muchas dudas, necesito reposarlo. Necesito reposarlo para ver cómo queda. Es que sin el cohete es el cuadro de Caspar, pero bueno, oye, como experimento, como ejercicio creo que estaba bastante bien. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito cómo funciona la luz de Caspar David Friedrich, ¿vale? Eso que os he dicho antes de que ponía en un primer plano algo muy oscuro y después le metía toda la luz. Y me gusta mucho. Y la firma, no, no la voy a firmar. No lo voy a firmar porque no es mío. Y porque es un ejercicio y no lo firmo. De todas formas, me gusta muchísimo que hayas hablado de la firma, porque este miércoles subo un vídeo al canal de YouTube sobre cómo firmar una obra de arte, ¿vale? Porque es un elemento muy importante que puede literalmente arruinar un cuadro si no lo haces bien. Y es un elemento visual que tiene peso, tiene fuerza y de verdad es muy importante, ¿vale? Así que el miércoles hablaré sobre firma. Y de hecho os enseñaré truquitos sobre cómo firmar un cuadro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, sí, el craquelado, guau, wow, es que el craquelado, pero yo creo que no hay efecto craquelado aquí. Bueno, que lo dejo así. Ha sido una maravilla, me lo he pasado muy bien. Estoy deseando ver las cosas que vais a añadir al cuadro y sobre todo a ver si habéis sido capaces de conseguir como este ambiente, ¿vale? Esta atmósfera, porque este cuadro lo que tiene es atmósfera, ¿vale? Así que, bueno. En fin, lo dicho, ¿vale? Mañana, lunes, que es lunes ya mañana, cuadro de analizo vuestras obras, que tengo ya alguno retrasado y madre mía, va a haber un montón. Bueno, lunes analizo vuestras obras. Martes, los martes yo solía subir los vídeos de Twitch a YouTube, así que el martes, con vuestro permiso, me lo tomo libre. Miércoles os enseñaré cómo firmar una obra de arte y luego jueves, viernes y sábado seguimos pintando texturas hasta el siguiente domingo, donde haremos
otro directo. Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Y nada, ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros. Esta tarde ha sido más cortito de lo normal. Pero bueno, tampoco van a ser todo tutoriales de, o sea, directos de 3 horas, 3 horas y media. Han sido 2 horas y cuarto. Y bueno, si alguien tiene algo importante, súper importante que decir, que lo diga ahora en el chat, porque luego yo ya me voy y ya no lo leo, ¿vale? De todas formas, luego lo revisaré a ver si es cierto que se ha ido el ruidito este de agua tan molesto, por lo menos mientras estoy callado y se oye la música de fondo. En fin, bueno, como no leo nada, genial, muchas gracias, hasta luego. Bueno, que ha sido un absoluto placer, ¿de acuerdo? Esto va creciendo cada vez más rápido y los directos empiezan a ser un poco locura, pero bueno. Siento si se ha metido alguien a meter un poquito de baza, eso no lo puedo controlar yo, pero lo ignoramos y seguimos pintando y disfrutando, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y nos vemos mañana en el vídeo de Analizo vuestras obras. Un abrazo y hasta luego. Gracias, hasta luego.